a las instalaciones del Valencia Club de Fútbol, a nuestra ciudad deportiva. ¿Qué relación tiene nuestra profesión con una instalación deportiva? Pues todo lo referente a instalaciones y mantenimiento principalmente. Durante toda la temporada estamos principalmente haciendo mantenimientos relacionados con instalaciones, tanto de fluidos, tanto eléctricas, todo tema de obra que nos pueda surgir para reparaciones. Y entre mayo y junio, que va acabando la temporada y los equipos van acabando competiciones, nos dedicamos a poner la instalación, tanto del estadio como de Ciudad Deportiva, en orden de todas las anomalías que hemos ido detectando durante la temporada y todas las mejoras que queremos hacer para iniciar la temporada. Os quiero enseñar esto porque en realidad en el 2015 remodelamos toda esta zona, ¿vale? Era una zona obsoleta y antigua donde el primer equipo pues requería de unas necesidades. La vais a ver totalmente renovada y nueva. Aquí tuvimos que remodelar todo porque buscamos materiales en los cuales pudiesen estuviesen relacionados con el deporte, con la práctica del deporte. Toda la zona de aguas, ¿vale?, estaba ubicada en aquel fondo, ¿vale? Era una zona de agua gigantesca, era una piscina que no tenía ningún tipo de diseño técnico para la fisioterapia, con lo cual lo que hicimos era, como os he explicado antes, dejarlo todo diáfano, ¿vale?, y esa zona de aguas que estaba ahí la traspasamos aquí, creando dos pocetas de agua fría y agua caliente de contrastes y una de chorros a contracorriente que le genera pues presión a la hora de caminar. Toda esta es la zona de fisioterapia donde tratan y rehabilitan a los jugadores lesionados o cuando tienen que hacer tratamientos específicos. Todo eso de ahí, ese núcleo de ahí es el área médica, con lo cual está diseñado para que todo el área técnica esté en contacto con el área de fisioterapia. Tienes un espacio un poco más lúdico del primer equipo. Más bien lúdico, aquí es donde el entrenador le da todas las charlas previas a los partidos o en entrenamientos, etcétera, etcétera, donde quiere pulir detalles técnicos con ellos. Y toda esta es la parte del comedor donde ellos desayunan, comen y cenan. Todo lo referente. Esto aparte instalación eléctrica, ¿vale? Este cuadro general lo reformamos también recientemente, creo recordar, si no me va la memoria, sobre el año 2016. Y una de las principales mejoras que hemos incluido dentro de la reforma que ha sido en su día es que toda la instalación eléctrica de toda la ciudad deportiva está domotizada, con lo cual desde un punto remoto podemos manejar la instalación sin tener necesidad de tener una presencia de un operario fijamente aquí, en Ciudad Deportiva. Toda esta sala es la producción de agua caliente sanitaria de toda la ciudad deportiva, tanto de duchas, como lavabos, como las piscinas que habéis visto de agua caliente. Toda la producción de agua caliente sanitaria es mediante biomasa, mediante pellets, donde tenemos el silo de los pellets, que los tenéis ahí detrás, y tenemos dos calderas de 90 kilovatios cada una, que generan, como bien dicho antes, toda el agua caliente de toda la ciudad deportiva. Estas calderas, al igual que la instalación eléctrica, están domotizadas. Cualquier fallo que genera esta caldera nos manda un aviso a nuestro móvil, a nuestro ordenador, y sin necesidad de estar aquí, pues intentamos resolver el fallo. Si no lo podemos resolver, estamos en sobreaviso que esta instalación está parada, con lo cual urgentemente nos ponemos en funcionamiento para poder resolverla y que no tengamos ningún problema con los usuarios, que al final son las duchas, calefacción, piscinas, etcétera.